Bueno, y después de emitir la resolución que prohíbe el proselitismo político y que no ha sido cumplida, hay que decirlo así, los representantes, los miembros de la Junta Central Electoral guardan silencio sobre los pronunciamientos a favor y en contra de esta medida. Juan Reyes nos amplía. La resolución 12-2018 del organismo electoral que prohíbe las caravanas, las concentraciones y la promoción de los precandidatos a través de los medios de comunicación provocó un mal de reacciones a favor y en contra, siendo la más crítica la del expresidente Leonel Fernández, quien dijo que la misma no está establecida por la ley. Tras esta medida, el silencio arropa al organismo de comicios, que no ha respondido a las críticas y no ha hecho valer su resolución. Para este jurista, la medida es constitucional y debe ser acatada por la clase política. No lo que es la actividad política electoral, que queda a partir de esta instrucción, queda prohibida bajo el manto de esta resolución. Desde el gobierno se invita a los partidos a acoger la decisión de la Junta Central Electoral. Precisamente estamos en un momento en que estamos conociendo una ley de partidos para que estas cosas se controlen. Y eso es lo que queremos, control sobre el gasto, control sobre los tiempos de campaña, debemos de prestarle la atención a la Junta. De acuerdo a varios juristas, el organismo electoral tiene la potestad para utilizar la fuerza pública y hacer valer su medida. Juan Reyes, CDN.